Bienvenidos una vez más a un capítulo de Charlas Tech y les habla José Rondón y hoy tendremos un tema también muy interesante y es la nube, una ventana de oportunidades. Así es. La nube, una ventana de oportunidades, es el tema de hoy en nuestra charla Techy. Y es que definitivamente todos nosotros nos hemos visto expuestos a múltiples situaciones durante la pandemia. Y bueno, las organizaciones y las personas se han visto abocadas a utilizar la nube también como un elemento proactivo que les permita desarrollar sus tareas eficientemente. Bueno, antes de empezar, yo quiero contarles también que tenemos unos amigos, unos aliados muy especiales. Ellos son OTA Travel Agency, es una compañía que le ayuda a planear su viaje de manera espectacular. Así que gracias a todos ellos por definitivamente ayudarnos en esta difusión de Charlas Techy. Y bueno, para comenzar, quiero contarles que hoy tendremos como especial invitado a Alejandro Laverde. Él es Country Leader de SoftwareOne, una compañía muy especial, muy particular, que obviamente nos da la oportunidad de conocer hoy un tema de forma profunda e interesante. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mil gracias por la invitación. Excelente que estés con nosotros hoy. Y bueno, queremos obviamente invitarles a todos nuestros amigos que están a través de las redes sociales para que ya si tienen preguntas, comentarios, los puedan hacer. Estamos transmitiendo en directo desde Facebook, YouTube y Twitter. Así que disfrutemos esta charla Techy y permitamos que seguramente mucha información interesante llegue a través de esta charla Techy. Bueno, para comenzar o para entrar en materia, pues hablemos un poco de la nube, ¿no? La nube brinda nuevas oportunidades a los equipos de trabajo. ¿Cómo lo hace, Alejandro? Tú que eres experto y luego vamos a hablar de tu compañía, claro que sí. Pero cuéntanos un poquitito para entrar en materia, ¿cómo la nube nos ayuda a desarrollar un buen trabajo, sobre todo en estos momentos que tenemos también equipos remotos en diferentes lugares, no solo de la ciudad, sino incluso del país? Bueno, José, muchas gracias. Y es una muy buena pregunta. Y tiene dos tiempos, ¿no? El antes de pandemia y el post pandemia. Y ahorita estamos viviendo un híbrido entre esos, digamos que dos grandes periodos. Antes de pandemia, por supuesto, ya existían diferentes plataformas de colaboración, de comunicaciones que nos permitían de alguna manera la ubicuidad de la presencia y de la colaboración entre los equipos de trabajo. Y lo usábamos mucho, por ejemplo, entre sedes de trabajo. Las personas de la compañía, cuando nos teníamos diferentes reuniones en diferentes regiones o en diferentes ciudades, pues utilizábamos porque nos tocaba, porque de alguna manera ya se utilizaban para bajar costos y gastos de viaje este tipo de plataformas, pero era un opcional. Entonces ya se venían trabajando este tipo de plataformas, la gran mayoría de ellas, trabajando y hospedadas y teniendo el servicio sobre la nube. Pero en marzo del año pasado nos llegó la pandemia y por supuesto esto nos cambió, o sea, nos tocó. Si no éramos unas personas que ya estábamos habituadas a este tipo de aplicaciones o al trabajo virtual, que diferentes aplicaciones nos prestaban este tipo de servicios, pues sí o sí nos tocó. Por eso hay grandes hasta memes y dichos en los cuales que el gran promotor de la transformación digital fue la pandemia, fue el COVID. Y de alguna manera, si uno lo ve, claro, porque nos tocó transformarnos. Entonces, ¿qué pasó? Pues la pandemia aceleró la adopción de este tipo de servicios colaborativos, de comunicaciones unificadas, de comunicaciones integradas, donde definitivamente sí o sí nos teníamos que comunicar por ahí para que los negocios siguieran funcionando. Si no fuera así, pues por supuesto todos los negocios hubieran cortado, la afectación hubiera sido peor. Por supuesto, hubo clientes que no tenían esta madurez tecnológica o esta adopción tecnológica de estas plataformas, por lo cual les costó más. También, pues, diferentes fabricantes y diferentes proveedores de nube tienen muy buenas aplicaciones que también, por ejemplo, en el país sirvieron para apoyar a nuestros clientes. Tenemos casos como, por ejemplo, el de Microsoft. Durante unos meses entregó la plataforma de Teams a los clientes de manera gratuita. Eso fue un avance y un apoyo impresionante para nuestros clientes, para nuestra economía, para que los negocios siguieran.
Entonces, pues digamos que la nube nos aceleró este tipo de adopción de plataformas, en el cual pues conectamos a las personas de la manera más, de alguna forma más sencilla, para que puedan trabajar. ¿Qué está haciendo la nube ahorita o qué es lo que está pasando? Pues que las diferentes nubes entregan aplicaciones que unifican todos los servicios dentro de casi una misma consola, de tal forma que nos podemos ver, nos podemos escuchar, podemos compartir mensajes de texto, podemos tener las actas de las reuniones, podemos compartir documentos y colaborar en línea, hacer coautoría y hacer de alguna manera coedición de los diferentes documentos o servicios que estemos trabajando. Y esto nos lo habilitó. Ahora, esto sigue evolucionando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, nosotros venimos trabajando muy fuerte algo que se llama escritorios digitales. Y es donde tenemos todo este tipo de aplicaciones, pero adicional conectamos a las personas con los procesos de negocio dentro de estas mismas aplicaciones. Y todo esto nos lo ha permitido la nube. Definitivamente, si no tuviéramos las oportunidades que nos brinda la nube para trabajar con equipos remotos, pues sería muy diferente. Así es, Alejandro, y es que definitivamente, gracias a Dios existen estas tecnologías porque permiten conectar a las personas y hacer trabajos muy proactivos. Hoy en día es posible, miren, por ejemplo, tener una charla tequi, una charla, una conversación muy agradable y obviamente ser, pues no tener dificultades de espacio ni de desplazamiento. Bueno, en el caso, Alejandro, de una empresa que está comenzando su transformación digital, ¿cuál sería el tipo de nube que más le conviene? Porque, digamos, en el ambiente hablamos de nube privada, nube pública, nube híbrida. Hoy en día, en este ambiente post-pandemia, pues, ¿cuál sería el mejor tipo de nube que obviamente debería apropiar un emprendedor, una empresa que esté arrancando esa transformación digital? José, es una muy buena pregunta. Y digamos que lo primero que quiero responderte es, efectivamente existen diferentes tipos de nube, muchas nubes públicas, las nubes privadas, que donde también hay diferentes carriers o proveedores que nos lo pueden brindar, y la unificación de estas pues nos podrían llevar a tener las nubes híbridas. Al respecto de cuál sería la mejor, mi sugerencia es definitivamente evaluar cada compañía, cada desafío de una manera independiente. ¿Por qué? Porque cada empresa vive momentos diferentes, vive retos diferentes, tiene requerimientos de negocios diferentes. Adicional, cada empresa, sin importar el tiempo que tenga en el mercado o lo nuevo que sea, tienen niveles diferentes de adopción tecnológica o de adopción de nube. Entonces, todo esto es indispensable. Primero que todo, entender mi compañía, entender mi negocio, mi modelo de negocio. Y después de esto, pues yo ya puedo comenzar a ver qué opciones de nube tengo, tanto en públicas como en privadas, que nos prestan muy buenos servicios. Al mismo tiempo, pues tendría que comenzar a mirar el análisis financiero, porque cada una de ellas tiene un modelo económico diferente. Tengo que revisar los modelos de disponibilidad y los modelos de atención que cada una de ellas prestan y si se alinean a mis desafíos y al modelo de negocio que yo quiero empezar a trabajar con la nube. Tengo que revisar, por supuesto, una brecha digital que de pronto mi compañía ya tiene y tiene y pues estoy buscando cortarla a raíz del consumo de nube. También, por supuesto, hay diferentes, dependiendo de los servicios o la empresa que yo esté trabajando o el cliente que nosotros atendamos, hay diferentes limitaciones en cuanto a normatividad que hay que empezar a trabajar y eso también me puede dar una opción si si mi servicio puede ser público, puede ser híbrido o puede ser en una nube privada. Y después de que yo coja todo esto y lo mezcle casi que en una gran bolsa, podría tener la definición de qué sería para mi negocio, para mi empresa, la mejor opción, una nube pública, una nube híbrida o una nube privada. En definitiva, mi sugerencia es que cada una de las compañías que quiera y que ya sé que están enfrentando y que están abordando este viaje, se asesoren de la mejor forma. Hay empresas en el mercado especializadas para poder acompañar a los clientes en este viaje a la nube. Y precisamente se evalúan muchas de estas variables y existen otras más para poder tomar la mejor decisión. Pero todas las nubes son excelentes. Hay que evaluar es mi modelo de negocio, mis requerimientos, mis desafíos para evaluar cuál es la que yo, en definitiva, para mi negocio sería la mejor opción. Excelente, Alejandro. Y digamos, en el sentido del tipo de servicios
que se han venido potenciando a través del uso de la nube, ¿cuáles podríamos destacar? ¿Cuáles podrían ser aquellos servicios sugeridos que quizás aquellos emprendedores que nos acompañan hoy, pues pueden empezar a pensar, ¿no? Ah, yo puedo irme por ahí, también puedo potenciar mi negocio y la sostenibilidad de mi emprendimiento. Sí, pues, José, los servicios de la nube son casi infinitos y cada día salen más. Si no son unos nuevos, son la evolución a la innovación, algunos previos que ya existían. En cuanto a qué se ha potenciado más con el uso de la nube, por supuesto hay diferentes tendencias. Hay una transversal, sin importar el tipo de nube, sin importar el tipo de negocio, y es el tema de seguridad. La ciberseguridad es un factor crítico que hay que evaluar en la nube. ¿Qué pasa? En la gran mayoría de los servicios que se prestan en la nube, la seguridad es un servicio o es un requerimiento que se comparte entre el proveedor de nube y entre el mismo cliente que está alojando las diferentes aplicaciones o los diferentes servicios que está utilizando. Y cada vez hay más exposición de riesgos de seguridad. O sea, los vectores de ataque, así sea en nube, como tenemos aplicaciones o diferentes servicios, son múltiples. Entonces, para mí hay uno importantísimo que hay que evaluar y hay que trabajar y somos corresponsables junto con el proveedor de nube, que es la seguridad. Por otro lado, todo el tema de colaboración, productividad, escritorios digitales, cómo el escritorio se modernizó. Y en este momento, donde ya estamos volviendo otra vez no es nuestro nuevo normal, porque al final nuestro nuevo normal va a ser un mundo híbrido, es lo que todos los expertos de industria están prediciendo. Entonces, el tema de escritorios digitales y cómo mi escritorio viaja conmigo, ya deja de ser mi puesto de trabajo tradicional, sino tengo todas mis aplicaciones, mis servicios desde cualquier dispositivo, ni siquiera ya es un laptop, desde un celular o desde una tableta, puedo tener acceso a todo esto. Esto se ha potenciado de una manera impresionante y creo que no hay empresa en el país que no esté habilitando, potenciando y fomentando el uso de estos servicios de productividad y colaboración. Por supuesto, todo el tema de migración de infraestructura a la nube, y al hablar de infraestructura hablo de todo, servicios de comunicación, servidores, almacenamiento, todos los servicios de infraestructura a la nube se han venido potenciando y el consumo, el índice de consumo de nube en esto ha venido creciendo impresionantemente. El último año el crecimiento de temas de infraestructura en la nube creció en el país en más de un 60%, y la tendencia no baja porque cada vez existen más servicios y estos servicios pues siguen teniendo estas tasas de crecimiento en cuanto al uso de consumo. Y hay uno muy importante, sobre todo para pues los nuevos modelos de negocio, son las aplicaciones. Entonces hay dos cosas que uno puede hacer. Yo puedo o desarrollar aplicaciones que estén en la nube y que estén disponibles para mi modelo de negocio. Y el otro es, por supuesto, yo si soy una empresa que ya vivía con algún nivel de madurez, así sea interno o on-premise de mis aplicaciones, ¿cómo las modernizo? Y no solo subirlas a la nube, para realmente tener competitividad en el mercado, para realmente tener una arquitectura adecuada, debo modernizar esas aplicaciones. Y es un factor que muy pocas empresas están viendo, pero que es determinante en este viaje a la nube. El tema de modernizar las aplicaciones de mi negocio para que estén habilitadas en infraestructura y en arquitecturas de nube. Muy bien, ya tenemos por allí algunos comentarios. Edinson Mantilla desde Washington nos saluda y dice, ¿qué tan segura o qué sistema de seguridad tiene la nube? Entonces, Alejandro, si puedes responderle esa pregunta tan Tal cual. interesante, porque obviamente la gente se angustia de tener muchas aplicaciones y situaciones a través de la nube, pero dice, bueno, ¿y qué? ¿La seguridad cómo va ahí? Claro, pues mira, Edinson y a todos, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta y quiero enfatizar en lo primero. Lo primero es que las nubes públicas tienen unos servicios y unas acreditaciones de seguridad muy fuertes, que seguramente si yo tuviera una nube privada en un colocation, en un housing, como compañía me tocaría invertir miles, pero miles de dólares para poder tener algo similar a lo que las nubes públicas ya ofrecen por hecho, ya por default ya lo tienen. Entonces, las nubes públicas, en cuanto al aseguramiento de la nube, ya tienen unos protocolos, unas certificaciones,
unas prácticas de seguridad y una inversión en seguridad muy alta. En la respuesta anterior también te comentaba de los riesgos que hay y que la seguridad es compartida entre cliente y el proveedor de nube. Y ahí es donde nosotros también, como clientes en nuestras empresas, debemos entrar a ser temas corresponsables. Me explico. La nube presta una super nube segura, pero dentro de esa nube yo estoy teniendo cualquier tipo de aplicación. Digamos que voy a hacer un formulario para una base de datos. Si yo no aseguro ese formulario, al final mi data va a estar expuesta. Y eso ya no es una responsabilidad de la nube, es una responsabilidad mía como cliente. Como pues si soy el cliente que estoy entregando este servicio a mis diferentes usuarios, como a mi empresa. Entonces, en esto también es súper importante que se tenga presente que la nube tiene una responsabilidad compartida, que puede ser tan segura o tan insegura como nosotros lo definamos, ¿no? Por supuesto, ahí de nuevo, nosotros en SoftwareOne, pero también hay diferentes empresas expertas en seguridad. Los mismos proveedores de nube hacen assessment sobre las aplicaciones, porque por supuesto a todos nos interesa la seguridad, la confidencialidad, la integridad de la información de todas las personas que acceden a la nube. Para responder la respuesta de Jason, puede ser tan segura como nosotros queramos hacerlo, que es importante de nuevo tener una buena asesoría, ojalá, y así como hay assessment, hay pen test, hay assessment de seguridad, de intrusión, de vulnerabilidades, en las nubes privadas o en los servicios privados que yo puedo tener en tierra, on-premises, también lo existen para la nube. Y no hay que dejarlo atrás, no hay que dar por hecho que porque estoy en la nube ya estoy seguro. Mis aplicaciones cuando se publican deben también asegurarse y es una responsabilidad de las empresas que están publicando los servicios, de nuestros clientes, de nosotros para apoyarlos a ellos, con nosotros como proveedores y asesores para apoyarlos a ellos para que esto se dé. Bueno, definitivamente SoftwareOne es una empresa muy interesante y yo quisiera que nos hablaras un poco sobre esa fusión que recientemente se realizó con Intergrupo, una empresa colombiana. Y bueno, cuéntanos un poco la proyección de esta fusión en el talento humano, en la oportunidad que ahora genera para el crecimiento corporativo y en las oportunidades que otros empresarios pueden encontrar a través de los servicios de SoftwareOne. Súper, José. Mira, pues nosotros tenemos desde SoftwareOne tradicionalmente un gran portafolio. Un portafolio donde somos una empresa de servicios que también vende software. ¿Qué servicios nosotros tradicionalmente vendemos? Todo lo que es migración a la nube, sistemas de colaboración, de productividad, al mismo tiempo de seguridad informática. Tenemos muchos servicios que desde nuestros servicios regionales y globales prestamos a nuestros clientes a nivel de soporte, de administración, de gestión de servicios en la nube. Y también distribuimos software, tanto de unos aliados principales que tenemos, pero pues a nivel global podemos distribuir más de 9.200 marcas de software. Y todo esto lo acompañamos con servicios. ¿Qué está pasando? Pues también todas las compañías nos tenemos que transformar y tenemos que llegar y evolucionar a lo que el mercado está pidiendo. Y eso fue lo que evaluamos con Intergrupo. Con Intergrupo estamos sumando unas capacidades locales y regionales que se integran de una manera muy bonita a nuestro portafolio existente. Estas capacidades puntualmente están muy dadas hacia el tema de desarrollo y modernización de aplicaciones, al tema de comunicaciones unificadas, estrategias de seguridad en ambientes híbridos y al mismo tiempo servicios gestionados de administración que tenemos en diferentes servicios en nuestros clientes. Esto digamos que es lo que suma dentro del portafolio. Al mismo tiempo, pues si hablamos un poco de la proyección que tenemos con Intergrupo y hablamos un poco de talento, pues solo en Colombia estamos sumando cerca de 1.500 profesionales en tecnología a la familia SoftwareOne. Es un número muy representativo. De personas tanto desarrolladores de software como personas administradoras de plataforma y están sumándose en este momento a nuestro equipo de trabajo. Y hay algo súper importante y es que cuando nosotros en este momento integramos a estas personas, antes digamos que con Intergrupo pues tenían un excelente path de carrera, pero con SoftwareOne estamos entregando servicios, estamos desarrollando aplicaciones desde Colombia hacia el mundo. En SoftwareOne atendemos 92 países y con los servicios que ya estamos desarrollando, con este capital humano en tecnología que tenemos en el país, estamos entregando estos servicios
a 92 países. Así es como tenemos clientes ya, por ejemplo, en Alemania, en Japón, en Israel, en Estados Unidos, que se comercializan las soluciones y los servicios en estos países, pero todo el talento, quien lo desarrolla, quien lo ejecuta, quien lo hace, está en talento colombiano, en tecnología. Es algo espectacular que estamos haciendo. Y la demanda viene creciendo tan fuerte que en los próximos meses ya estamos trabajando para tener un pad de formación de 700 profesionales más, que los servicios globales de SoftwareOne, digamos que la venta de nuestras soluciones y nuestros servicios en el mundo ya lo están requiriendo. Y estos servicios puntualmente, en modernización de aplicaciones, en transformación y desarrollo de aplicaciones, pues los estamos brindando para SoftwareOne desde Colombia. Es algo muy bonito. A nivel de clientes también, por supuesto, estamos integrando las dos ofertas, los dos portafolios, y sumamos, como te decía José, sumamos las dos composiciones de portafolio para tener un portafolio bastante integrado, casi que es un portafolio end-to-end que podemos ofrecer a nuestros clientes sin importar el tamaño, la ubicación o hasta el nivel de madurez tecnológica o en los diferentes servicios que tengan nuestros clientes. Vi que había una pregunta, pero no la alcancé a leer, José. Ahí me salió el pop de una pregunta, pero no la alcancé a leer. Claro que sí, claro que sí. Es que incluso la estábamos poniendo allí en la pantalla porque algunas de las cosas que estabas diciendo ya estaban casi que respondiendo a la pregunta, ¿no? Gracias, Andrés Barrera, por estar con nosotros. Quiero contarles que todas las personas que participen, pues van a tener la oportunidad de participar, valga la redundancia, en el sorteo de unos códigos muy especiales de TypeWise, un teclado digital muy especial para Android y para iOS. Bueno, dice que viene ahora para la compañía en Colombia luego de la fusión con Intergrupo y está ya integrada la oferta de servicios para los clientes. Ya habías hablado un poquitito de eso. Sí, Andrés, gracias por la pregunta. Entonces, mira, Andrés, digamos que son dos preguntas. Lo primero, ¿qué viene para la compañía ahorita? Estamos cerrando el proceso de integración. Ha sido un por el 40% de Intergrupo en el año 2019 y en noviembre del año pasado tomó la opción de compra total. Entonces, durante todo este periodo, pues ha venido un proceso de integración de dos grandes compañías. Eso ha pasado. ¿Qué viene para la compañía? Una proyección de crecimiento muy fuerte, una proyección de crecimiento no solo local, sino regional y global. Entonces, eso viene en este momento para la compañía. Hacia nuestros clientes, el portafolio, en este momento estamos cerrando la última etapa de integración de portafolio, de tal forma que la compañía está hasta cambiando su branding en Colombia, se va a llamar SoftwareOne Intergrupo y va a ofrecer un único, va a tener una única estrategia en un único portafolio que desde el 1 de enero del próximo año sale de esta forma hacia nuestros clientes. En este momento estamos cerrando los últimos hitos en este proceso de integración de portafolio. Eso viene para nuestros clientes, sin embargo, en este momento todos nuestros clientes tienen atención ya sea de una o de las dos compañías, pues estamos en esta última fase de integración. Bueno, y otra pregunta muy interesante. Gracias, Juliana, por estar con nosotros también. ¿Cómo ven desde SoftwareOne la escasez de recursos de profesionales de TI? ¿Alguna estrategia de la compañía para mitigar esto? ¿Qué opinas, Alejandro? Es una gran pregunta, Diana, muchas gracias. Y efectivamente hay escasez de recursos. Hay escasez de recursos porque se requieren recursos con especialidad en diferentes servicios o administradores de plataforma. Entonces, hay escasez. Que también te cuento, José y a Juliana, que nos está apuntando, ¿qué reto estamos enfrentando? Como estamos prestando servicios desde Colombia para el mundo, también en el bilingüismo tenemos inconveniente. Entonces, podemos tener grandes personas, muy buenos ingenieros, pero necesitamos también un tema de bilingüismo. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esto? Para responder la segunda pregunta de Juliana. Y es, lo primero, estamos teniendo y estamos armando todo un proceso, todo un ciclo, casi como una universidad local en tecnología para acelerar estas capacidades técnicas, estas habilidades tecnológicas que necesitamos de las personas. Como les comenté, en los próximos meses buscamos formar 700 profesionales. Y dentro de esto no solo están las habilidades técnicas, sino también diferentes soft skills que necesitamos, como el tema del lenguaje. Y en eso, hasta para nuestras personas actuales, tenemos intensidad muy fuerte en habilitaciones del idioma del inglés. Eso estamos trabajando actualmente. También, por supuesto, y dentro de este programa,
Hay cooperación con universidades, con institutos técnicos, con empresa privada, con los diferentes fabricantes también de nube estamos trabajando. Y de software, bueno, por supuesto, hay una inversión muy alta proyectada para la formación de todos estos ingenieros que necesitamos y profesionales en tecnología que necesitamos. Excelente, definitivamente es una gran oportunidad no solo para el crecimiento corporativo, sino también para el país en la formación de talento, en las oportunidades de trabajo, en la inversión que se puede hacer para en múltiples sectores. Y bueno, como experto, Alejandro, ¿cuál es la tendencia de la nube para esta época de pospandemia? ¿Hacia dónde va la nube? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Pues la nube es tan grande y cada empresa, como les decía, está enfrentando diferentes modelos de negocio y diferentes requerimientos. Pero hay tema importante. La gran mayoría de nuestros clientes vienen de un entorno ya tecnológico, que fueran premises, que estuviera en tierra, que estuviera bajo servicios hospedados, ubicados en un data center privado o hasta sus propios data centers. Esto nos lleva a algo. Y es a que lo primero que nos habilita o que nos la tendencia que nos va a buscar la nube es tener nuevas arquitecturas para nube. Entonces, tenemos que evolucionar en los servicios tradicionales y esto cómo nos lleva a diferentes aplicaciones, arquitecturas, cómo modernizamos nuestras aplicaciones, cómo entregamos servicios de borde en la nube para no hacer tanto consumo en nube, sino más bien sobre el borde de la nube. Cómo seguimos trabajando con cada vez nuevos modelos de productividad y de colaboración en los ambientes híbridos. Cómo todavía hay una gran brecha de servicios que están en tierra y que cada vez generan una brecha de modernización. Entonces, todo el tema de modernización de infraestructura hacia la nube va a seguir siendo durante un gran tiempo una gran tendencia. Y entran nuevos servicios, ¿no? Como los de analítica, los de machine learning, inteligencia artificial, el tema de blockchain, que ya hace unos años hablábamos de blockchain, como no, esto nunca va a llegar, y ya se está viendo, el tema de smart contract ya se está viendo, y la forma de aplicarlos en los diferentes negocios cada vez coge más mayor auge. Entonces, la tendencia en la nube está de acuerdo a los negocios que tengamos, y para cada uno de esos negocios hay un servicio adecuado. Sin embargo, en los negocios transversales, como te decía, seguridad, modernización de aplicaciones, el tema de analítica, el tema de la exposición de datos para toma de decisiones, modernización y subir infraestructura a la nube, modelos de productividad y colaboración, nosotros eso lo llamamos los escritorios digitales, y eso va a seguir en una gran tendencia. Bueno, definitivamente este ha sido un tema muy interesante porque nos ha permitido ver no solo lo que ha ocurrido en el pasado, sino lo que está ocurriendo y lo que podemos visionar como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de crecimiento y cómo la tecnología definitivamente está ya inmersa en las empresas, en las actividades generales y de todos los empresarios y trabajadores. Así que no podemos alejarnos de ella y yo quiero decirte en este que es el minuto de oro, Alejandro, que necesitamos que nos dejes aquí en esta charla tequi las recomendaciones para usar de forma proactiva, de forma correcta la nube y obviamente para generar posibilidades de crecimiento para los diferentes empresarios y aquellos emprendedores que quieren usar la nube para su crecimiento también. Gracias, José. Bueno, lo primero es que quiero reafirmar algo que muchos expertos vienen diciendo y es que la nube es el camino del futuro. Y quiero reafirmarlo de alguna manera. ¿Qué pasa en este tema? Hay que revisar y para que esto sea hay que de nuevo validar cuál es mi modelo de negocio, cuáles son mis requerimientos, mis expectativas, mis limitantes, la misma inversión que yo quisiera trabajar, porque todo esto tiene que evaluarse. Y de acuerdo a eso, a este nivel de madurez que yo tenga, a esta brecha digital que yo tenga o esta proyección de adopción de nube que yo tenga, tengo que entrar a evaluar cuál de las diferentes nubes para mí es la mejor, porque hay nubes muy buenas, los proveedores principales de nubes son excelentes, unos con unos servicios, digamos que de alguna mejor forma, mejor calificados o entregando una mejor tasa de latencia, una mejor nivel de disponibilidad. Más regiones en el país, o sea, en el mundo, perdón. Entonces hay diferentes opciones que quieren trabajar, pero definitivamente hay que asesorarse para que tome la mejor evaluación. Esto se llama en un concepto, esto tiene un concepto ya global que trajo la nube y es el tema de FinOps.
Y FinOps es un modelo de asesoría, nosotros lo prestamos, tenemos hasta la herramienta certificada, pero ¿qué hace esto? Coge y primero que todo integra los requerimientos del negocio, el negocio como tal, los drivers del negocio, la dirección del negocio, para dónde va. Lo segundo, tecnología, ¿cómo está la tecnología actualmente que yo debo trabajar? Y lo tercero, entra con unas evaluaciones financieras y legales, de alguna manera por normativas, y todo esto se evalúa para dar esa mejor ruta. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es mi gran sugerencia? ¿Qué es lo que yo recomiendo a todos nuestros clientes? Es asesórense de la mejor manera, de la manera más responsable. Hay empresas especializadas en el mercado para hacer esto, que les van a ayudar a que esta ruta, este camino que van a recorrer para el consumo de nube, lo hagan de la mejor forma, gozándolo con victorias tempranas, optimizando en inversiones, utilizando lo mejor de los servicios, cumpliendo normatividades, entregando servicios a sus clientes finales. Entonces, de esa mejor manera, es la mejor manera que yo propongo. Una buena asesoría, y recuerden el tema de FinOps. El tema de FinOps es una tendencia global que nos va a delimitar ese camino, el mejor camino que las empresas pueden tomar para tener un uso responsable de la nube. Bueno, excelente. Quiero decirles que, bueno, a partir de lo que nos ha contado Alejandro, seguramente vamos a tener una nota muy especial en www.itenlinea.com, donde vamos a hablar de ese tema y muchos otros más. Quiero agradecerle de forma muy especial a Natalia, que se conecta con nosotros. Súper chévere la conversación. También a Paola, gracias por estar siempre ahí con nosotros preguntando. A Stephanie, que también nos hace una pregunta muy interesante. Y antes de terminar la charla, seguramente la vamos a responder, Alejandro, porque me parece que para la gente joven que nos está viendo, pues es interesante. Y es cómo pueden los jóvenes que quieren seguir el camino de TI hacer parte de SoftwareOne, obviamente por la posibilidad de inversión que tiene la compañía. Gracias también a Natalia Barragán, que también hace una pregunta muy interesante, y a Isabel Murcia. Les prometemos que las que no respondamos aquí en vivo, seguramente las vamos a responder a través de un muy buen artículo en itenlinea.com, así que no se lo pierdan. Entonces, Alejandro, escojamos una pregunta. Si quieres, respondamos esta, que los jóvenes están interesadísimos en saber cómo hacer parte de SoftwareOne ahora que ya tiene una infraestructura tan grande en Colombia y que obviamente potencia muchísimo el trabajo también de la gente joven. De acuerdo, así es. Y mira que definitivamente el talento joven es el que está reinando cada vez más en tecnología. Y Stephanie, es una pregunta muy bonita. Muchas gracias por hacerla. Y te respondo de la siguiente manera. Lo primero, dentro de SoftwareOne, en nuestras diferentes páginas públicas, en nuestros diferentes canales de comunicación y en LinkedIn puntualmente, tanto en SoftwareOne como en Intergrupo, estamos publicando constantemente todas las posiciones abiertas que tenemos. Lo segundo es que también dentro de estos mismos canales, en las próximas semanas, pues saldrá lo que les decía, lo que les comentaba de este proceso de formación de compañía. Entonces, esta habilitación de profesionales que tenemos va a ser bajo una plataforma y va a estar abierta para que las personas entren y participen. Una gran inversión que estamos haciendo como compañía. Es importante que estén muy atentos para que puedan participar en eso. Sin embargo, de nuevo, día a día tenemos diferentes posiciones abiertas que requerimos cubrirlas. Entonces, mi invitación es estar muy pendientes, estar postulando, pues, por supuesto, interesados y postularse a estas diferentes vacantes que tenemos en las compañías. Bueno, muy bien, así que gracias por haber estado con nosotros hoy, Alejandro. Ha sido maravilloso poder conversar de la nube, cómo la nube genera posibilidades de crecimiento, oportunidades de que las empresas se digitalicen de forma correcta y sobre todo, pues ver cómo una compañía estilo SoftwareOne, ahora Intergrupo también, pues tiene una posibilidad también grande de ofrecer la chance a gente joven, emprendedora que quiere crecer y obviamente que quiere hacer mejores cosas por este país que tanto amamos. Así que gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. José, a ti muchas gracias. Bueno, Un les gran invitamos. Dime, perdón, dime. gran momento, una gran charla. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que de alguna manera participaron. No olviden que vamos a estar sorteando unos códigos especiales de Typewise, un teclado súper chévere que está causando furor en Latinoamérica. Bueno, Alejandro, gracias y los invitamos a que estén con nosotros todos los días en www.itenlinea.com. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.